Buenas, mi nombre es Erika Sela y estamos aquí en el Olímpico de León, en el programa Ponte las Pilas. Vale, hoy lo que vamos a hacer es una clase de tonificación para tren superior en el que solo vamos a utilizar un palo y dos mancuernas si tenemos en casa. Vale, pues vamos a empezar activándonos, vamos a coger el palo, vamos a estirar bien los brazos, los vamos a elevar hacia arriba, eso es, despacio, con los brazos totalmente estirados. Vamos arriba, volvemos abajo, eso es, controlamos bien la respiración, la espalda recta, volvemos otra vez arriba, lo vamos a hacer durante 5 veces. Venga, subo, totalmente rectos los brazos, bajamos, llevamos 2, seguimos. Eso es, estiramos bien, bajamos, 3, 2 más, espaldas rectas, apretamos el abdomen, volvemos a bajar, 4 y una más, arriba. Eso es, bajamos lentamente. Lento, 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 lento y nos quedamos, ¿vale? Vamos a colocar ahora los pies a la anchura de nuestros hombros y seguimos con activación, pero hacia abajo. Bajamos, eso es, subo lento, hacemos 4 más. Ahí, muy bien, aguantamos, 2, seguimos. 3, eso es, 2 más, 4, muy bien, y vamos a por la última, 5 y estamos, ¿vale? Nos vamos a sentar en una silla que tengamos en casa, nos colocamos, seguimos con el palo, los pies a la anchura siempre de nuestros hombros, cadera, llevamos el palo atrás a la espalda y vamos a hacer giros. Ahí, giramos, giro, giro, giro. Seguimos, aguantamos un poco más. Más, más. Eso es, apretando bien el abdomen, la espalda lo más recta posible. Aguantamos un poco más. Más. Vale, muy bien. Seguimos con el mismo agarre, pero ahora vamos a ir hacia arriba por detrás de la cabeza. Inclinamos un poco el cuello hacia adelante, la barbilla al pecho y desde aquí a detrás de la espalda. Ahí. Vamos a hacer 10 repeticiones, llevamos 2, estiramos bien los brazos, apretamos el abdomen. 4, sigo. 5, seguimos. 6, 7, 8, 2 más, venga, muy bien, 9, 10 y descansamos, vale, descansamos, pero volvemos a poner la misma postura de antes, colocamos la barra atrás y volvemos con giros, giros, venga chicos, muy bien, que empezamos en breves, sigo. Sigo, un poco más, más, eso es, aguantamos, giramos todo lo que podamos y recordar, espalda recta y apretamos bien el abdomen. Vale, muy bien, y de nuevo, arriba, 10 repeticiones, comenzamos, estiramos bien el brazo, 1, barbilla al pecho, recuerdo, 2, 3, muy bien, sigo, 4, 5, 6, eso es, aguantamos, 7, 8, 9 y la última arriba, 10 y aguantamos, brazos extendidos, aguanto, llevo el pecho hacia adelante, eso es, me inclino, y aguantamos, en esa posición, apretamos bien el abdomen, el ombligo hacia adentro y nos dejamos caer
hacia adelante con los brazos extendidos. Ahí, ahí, ahí. Y aguantamos. Aguanto. Las piernas están un poco flexionadas. Y volvemos de nuevo arriba. Eso es. Espaldina recta. Y vamos a hacer dos más. Vuelvo abajo lento. Bajo, bajo, bajo. Eso es. Apretamos el abdomen. Mientras tanto, ahí aguantamos. Aguanto. Arriba subo lento. Eso es. Y la última. Volvemos. Abajo. Abajo, 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 abajo. Muy bien. Volvemos de nuevo arriba. Eso es. Y apoyamos el palo. Vale. Ya acabamos con la activación. Y vamos a empezar ahora con los ejercicios. Empezamos a trabajar un poco el dorsal. Vamos a apoyar la mano izquierda en la silla. Llevamos pierna derecha totalmente extendida y la que tenemos, la contraria, flexionada. Vamos a pegar los codos al cuerpo, brazos totalmente extendidos, espalda recta, aprieto el abdomen y me voy a ir arriba, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado, dos series. Venga, comenzamos. Estiro bien. Arriba. Una. Dos. Eso es, desencajamos escápulas. 3. 4. Muy bien, sigo. 5. 6. Muy bien, aguanto. Recordamos, ahí atrás. 8. 9. Y 10. Y descansamos, ¿vale? Lo vamos a volver a hacer con este mismo lado y ahora cambiamos hacia el lado contrario para trabajar y volvemos a hacer lo mismo, dos series de 10 repeticiones. Vale, volvemos, recordamos, apoyamos mano, pierna contraria totalmente estirada, llevamos la cadera hacia atrás, pegamos el codo al cuerpo, bajamos, desencajo escápula y arriba. Una. Dos. Eso es, lentamente, ¿vale? Tres. Cuatro. Aguantamos un poco más. Cinco. Muy bien. Seis. Estiro bien el brazo. Siete. Ocho. Venga, que estamos. Nueve. Y una más. Diez. Y me incorporo, ¿vale? Cambiamos hacia el lado contrario para hacer lo mismo. Seguimos trabajando el dorsal. Apoyamos la mano contraria, pierna estirada y desde aquí espalda recta, glúteo hacia atrás. Pegamos el codo y comenzamos. 10 repeticiones. Abajo, desencajo escápula y vuelvo. Una. Dos. Tres. Sigo. 4. 5. Muy bien, aguantamos. 6. Estiro bien. 7. 8. 9. Y una más. 10. Y descansamos, ¿vale? Nos queda una más de este lado y cambiamos. Vale, volvemos otra vez a la posición. Mano apoyada, pierna estirada, espalda recta, codo pegado al cuerpo y comenzamos. Abajo, ya. 10. 9. Eso es. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, venga que acabamos. 1. Y estamos. Muy bien, volvemos de nuevo. Nos sentamos en la silla. Recordamos, pies, anchura de mi cadera, la espalda totalmente recta. Y ahora vamos a trabajar los hombros. Vamos a llevar la altura de mi codo al hombro. De ahí nos rebasamos, ¿vale? Y desde aquí estiro el brazo.
juntamos mancuernas y vuelvo en un ángulo de 90 grados. Vale, vamos a hacer lo mismo, dos series de 10 repeticiones con un descanso de 2 segundos. Vale, me coloco, espalda recta, abdomen apretado y desde ahí comenzamos. 1, 2, muy bien, 3, seguimos, 4, 5, 6, recordamos el codo, no baja más abajo de la altura de mi hombro, 9 y 10. Y descansamos, ¿vale? Llevamos hombros hacia atrás, hacemos rotaciones muy suaves, eso es, con los brazos extendidos, voy hacia adelante las rotaciones, ¿vale? Y vamos a volver a empezar, colocamos ángulo de 90 grados, cogemos bien las mancuernas y arriba, 10 repeticiones, comienzo, estiro bien, 1, 2, 3, 4, seguimos, 5, 6, 7, muy bien, aguantamos, 8, 9, 10 y descansamos, muy bien. Seguimos manteniendo las mancuernas en las manos, pero ahora me voy a inclinar un poquitín hacia adelante. Eso es, pero siempre con espalda recta, llevamos el pecho hacia adelante, estiramos los brazos y desde aquí vamos a hacer elevaciones laterales. Vamos a empezar primero hacia un lado y luego hacia el otro. Vale, vamos a comenzar lo mismo, dos series de 10 repeticiones. Comenzamos. Arriba, 1, seguimos con el mismo brazo, 2, eso es, sigo, 3, apretamos el abdomen, siempre aprovechamos a apretar el abdomen, 5, 6, 7, eso es, 8, 9, y 10, y cambiamos el lado contrario, arriba, ya, sin descanso, 1, 2, muy bien, mantenemos, 3, 4, 5, muy bien, 5 más, 6, 7, estiramos bien el brazo, 8, 9, 10 y descansamos. Me incorporo, relajamos un poco los hombros, eso es, ¿vale? Volvemos a la posición de pecho hacia adelante con la espalda recta, brazos al frente y de nuevo arriba, 10 repeticiones. 1, 2, 3, sigo. 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, aguanto, 9, 10 y cambiamos sin descanso, arriba, 1, 2, eso es, aguanto, 3, estiramos bien el brazo, 4, 5, 6, 7, venga que estamos acabando, 8, 9, 10 y estamos, muy bien, nos sentamos un pelín más hacia atrás, eso es, que tengamos espalda bien recta. Y desde aquí lo que vamos a hacer es, cogemos la mancuerna en esta posición, ahí, apoyamos bien los codos en el tronco y lo que hago es, estiro los brazos hacia abajo lo máximo posible y subimos más o menos hasta la altura del pecho, apretando siempre el músculo que estamos trabajando, bíceps.
Vale, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer dos series de 10 repeticiones, bajamos lento, bajo, 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 eso es, y arriba. Y llevamos una. Dos, espaldas rectas. Muy bien. Tres, apretamos bien el bíceps. Cuatro. Cinco, recordamos los codos bien pegadines al cuerpo. Seis. Siete. Eso es. Ocho. Nueve. 10 y descanso. Liberamos un poco los brazos. Eso es. Que se fatigan. Ahí, muy bien. Y volvemos a repetir. Recordamos codos bien pegadines al cuerpo. Apretamos el bíceps al subir en posición martillo. Y comenzamos. Arriba. 1. Estiro bien el brazo. 2. 3, eso es. 4, apretamos el abdomen. 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a por la última. 10, y aguantamos arriba. Ángulo de 90 grados, giramos hacia los lados. Ahí, aguantamos, aguanto, aguanto, aguanto. Aguantamos, un pelín más. Vale, relajamos. Muy bien, pues ahora nos vamos a quedar solo con una mancuerna. La otra la apoyamos. Nos cogemos con las dos manos arriba, estiramos bien los brazos y nos vamos a dejar caer hacia atrás. Aquí, súper importante, los codos lo más pegadines a las orejas posible. Estiramos bien los brazos, me voy a colocar en esta posición para que me veáis la postura de la espalda. Ahí, recta, glúteos hacia atrás. Y desde aquí vamos a hacer dos series de 10 repeticiones sin descanso. Seguidas, estiramos y abajo. Eso es, pegamos bien los codos a las orejas. Una. Dos, aguantamos. 3, al subir, aprieto tríceps. 5. 6. 7. 8. 9. 10 y me quedo arriba. Me quedo arriba aguantando un poco la tensión. Eso es, aguantamos, aguantamos. Y de nuevo, otras 10. Abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Venga, que acabamos. Cinco. Cinco últimas. Seis. Estiro bien el brazo. Siete. 8, 9 y 10. Muy bien, ¿vale? Dejamos la mancuerna en el suelo, nos volvemos a sentar y desde aquí vamos a estirar el brazo, estiro y con la mano contraria la llevo hacia el pecho. Eso es. Aguantamos, espaldina recta. Y cambiamos lo mismo hacia el lado contrario. Lo llevamos bien al pecho, que nos tire. ¿Vale? Brazos atrás. Estiramos un poco el tríceps. Eso es. Intentamos tirar del codo hacia el lado contrario. Para que veáis que os tira bien del tríceps. Cambio. Muy bien. Nos cogemos de las manos, estiramos brazos hacia arriba y mirada arriba. Aguantamos.
nos dejamos caer hacia un lado, espalda recta, eso es, estirando bien los oblicuos. Cambio, lado contrario. Vale, vamos hacia adelante, nos dejamos caer hacia adelante con los brazos extendidos, metemos la cabeza entre los brazos y arriba, aguantamos. Dejo caer los brazos, eso es. Me incorporo de nuevo y vamos a estirar el cuello. Todo el peso de mi mano hacia el lado contrario, brazo contrario estirado y cambiamos. Muy bien. Y por último vamos a llevar la barbilla al pecho y el peso de mis manos hacia adelante. Muy bien, vamos a hacer giros muy suaves. Lado contrario. Vale, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Cualquier cocina que necesitéis, estamos aquí en el Olímpico de León. Nos podéis seguir por redes sociales. Muchas gracias.